estás? Bueno. Unidad. Bueno, contanos cómo es esta obra. Que bueno, tenemos que leerla porque... La rimbombante travesía del ropero disparate. Bueno, es una obra rimbombante, es un viaje en ropero, un ropero mágico que cruza el cielo, la tierra, el mar, con cuatro tripulantes, un músico actor y tres actrices musicales, que son Romina Cuyunyang, Lucía Santamaría, Eliana Rutén y Camilo Rutén, son los protagonistas de la obra. La escribimos junto a Paula Villalba y la dirigimos también en dupla. Con Paula hemos hecho un montonazo de cosas en el ámbito de carnaval y siempre hemos hecho una sociedad artística muy linda. Y este proyecto que impulsó mi hija Eliana hace unos años, bueno, está por florecer ahora en vacaciones de septiembre. ¿Y qué historia cuenta? Cuenta una historia de ese viaje en ropero y algunas vicisitudes que viven los tripulantes, pero sobre todo llegan a un pueblo, a un pueblito, en este caso un teatro, y lo que sucede durante la obra tiene que ver un poquito más con los vínculos humanos, se estancan en sus propios vínculos y nosotros queremos mostrar de alguna manera una circulación de valores en relación al vínculo con los demás, ¿no? A la posibilidad de tener escucha, de tener empatía, se quedan como trancados en su propia historia y finalmente cuentan la historia que venían a contar. En estos tiempos en que consideramos que hay mucho énfasis en el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños, lo cual está bárbaro, pero que no hay que descuidar el desarrollo emocional y que es una cosa que también se trabaja más allá de las particularidades de cada ser humano. Y quedó demostrado además con la pandemia de qué frágil que somos, ¿no?, a nivel emocional. Claro, entonces quizás a veces apunta la cabeza de los adultos mucho más al desarrollo cognitivo, ¿no?, en esta cosa del aprendizaje, de cómo está aprendiendo, dónde tiene las dificultades, y a veces las dificultades están en lo emocional. Entonces esta obra intenta recuperar un poco el juego simbólico, ¿no?, de lo que no está, de lo que juego, de lo que hacíamos cuando éramos niños y niñas, ta que soy tal, ta que pasa tal cosa, claro. Y el desarrollo, bueno, del ser humano a través de la imaginación y de la creatividad. Sí, que nos arreglábamos con lo que con nada, teníamos con la mano, nada. ¿No? Con nada, imaginación. La vieja escoba y todo. Ah, tal cual. ¿Qué y sucede eso? Hay, ¿no?, creadas unas lugares, unas ciudades extrañísimas. Sí, son ciudades reales que fuimos buscando, que nos parecieron atractivas, más que nada por los nombres, Belgian Chocolate, cierto Sormal, bueno, hicimos una búsqueda para encontrar lugares. La obra tiene como de alguna manera un perfil muy universal, también en la recuperación de algunas palabras que se han perdido o frases, ¿no?, como papando moscas, papanata, pacuata, o sea, todas cosas que quizás en la infancia nuestra o en la mía, que soy un poquito más viejo que ustedes, estuvieron. Entonces, no te creas, ¿eh? ¿Eh? No, muy presente. Después tiramos... Después tiramos la cédula. También recuperar algunas cosas en ese sentido y acercarlo a las generaciones de hoy, que es una maravilla lo que está pasando en el tiempo de hoy, pero quizás a la balanza le falta un poquito de equilibrio hacia ese lado que mencionabas. Ahora, con lo que vos me contás, es una obra para todo público, no solamente que va a captar a los niños, me parece. Sí, nosotros decimos que es de 3 a 99. Nos parece que las familias se van a ver reflejadas en esto, en conductas que son de sus nietos, sus sobrinos, sus hijas, sus hijos. O que fueron de uno mismo, claro. Claro, como si fueran de uno mismo y que a veces uno, ¿cómo hace para habilitar o no habilitar el pensamiento en relación a esto, a lo emocional, a lo que pasa en la vereda, lo que pasa en la placita? Eso es importante también, no solamente lo que pasa en el aula frente al pizarrón y con una computadora, lo que pasa en el juego espontáneo de los lugares donde va la gurizada es muy importante y es parte del aprendizaje. ¿Te extraña el teatro, el contacto, el público? ¿Cuánta falta te hizo todo este tiempo? Se extraña mucho. Yo a veces me defino como un hacedor de hechos artísticos, que a veces tengo la suerte de poder sacar afuera a través de un hecho artístico lo que siento o lo que pienso de determinada cosa. Para nosotros, junto con Paula, fue un proceso de mucha elaboración, de mucho intercambio y muchas ganas de poner en escena esto. O sea, esta obra viene de principios del 2019. Está con el apoyo de Fortalecimiento de las Artes, de la Intendencia de Montevideo. O sea, tuvo un montón de trancas y de cosas y también por la pandemia ensayamos por Zoom 1000 veces y finalmente nos pudimos ver y encontrar en la Sala del Circular, que es un teatro hermoso,
para estrenar esta obra que es en vacaciones de septiembre. Para qué público exigente el tema de los niños y qué lindo cuando participan e intervienen en la obra también, ¿no? Es el público más hermoso y más sabio, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Si a un niño o una niña no le gusta lo que está viendo, se lo va a hacer saber de inmediato. Y además no tiene la cantidad de prejuicios que tenemos los adultos. Por supuesto, a la hora no de tiene ver el filtro. ¿No? Sí, claro. Que si algo no te gusta, sabes que te tenés que quedar hasta el final y aplaudís y te vas. Laurizás, y el contrato con ellos es entreteneme, divertime, haceme imaginar, y si no lo lograste, lo lamento. Recién decías de esta sociedad que lograste con Paula, pero quienes te conocemos un poquito más, has tenido un montón de sociedades preciosas, con Pitufo, con mismo Marcel, que te encontraste, sí, que nunca había salido, y cuando te encontraste en Carnaval hicieron una sociedad preciosa, ¿no? Sí, bueno, con Marcel fue una fiesta, nos conocemos de toda la vida, obviamente, de la escalerita del tablado, y sucedieron cosas muy bellas que tienen que ver con el ser humano, con estar al lado de otra persona. Me pasó con Diego Bello también, ¿no? Claro. De estar ahí y sentir que estuviste toda la vida, ¿no? Y bueno, Marcel, cualquier cosa que le des un pie con cualquier cosa, él va a generar humor, ¿no? Porque es una persona que chorrea humor. Y con Paula hemos generado una sociedad muy linda. Ella es vestuarista, o sea, claro, toda la parte artística, sí, plástica. Sí, pero a mí me ha llenado de conceptos a lo largo de estos años, que después yo a veces traduzco en textos, ¿no? Se ve el que escribe, pero no se ve lo que uno dialoga con otra gente cercana y que después se pone en escena. Paula ha tenido mucho que ver con un montón de cosas que escribí en diferentes murgas, ¿no? ¿Proyectos personales, otros proyectos personales además de este que estés manejando? Y... Sí, vamos a hacer María de Buenos Aires en el Sodre en el mes de noviembre, de Ferrer y de Piazzolla. Estoy invitado allí con dirección de Mariana Perkovic. Un desafío muy grande, hago el duende, que es un personaje que hacía Horacio Ferrer. Me ha tocado por partida doble porque también hice el dandy en un lugar protagónico, digamos. Y es un desafío enorme por tratarse de dos autores inmensos y de una obra que se ha hecho en casi todo el mundo, en diferentes idiomas. El otro día Mariana me pasó una versión coreana de María de Buenos Aires, que obviamente no la entendí, porque sigo más o menos la letra en español. Pero para que se den cuenta la dimensión y la riqueza que tiene esta pieza formidable. Así que estoy con la rimbombante y con un pie ahí y con un pie en Carnaval con la Murga Jardín del Pueblo, que aprueba admisión de Paysandú y Doña Bastarda. ¿Y qué vas a estar escribiendo, estar dirigiendo? Haciendo puesta en escena en ambas murgas y participando mínimamente de la dirección artística. Son dos grupos con los que vengo trabajando hace años. Y también hay como una cosa emocional muy fuerte de que se abra, se corte la cinta y se arranque el desfile para tener un buen carnaval. Sí, claro, hay que ver qué pasa con respecto a todo esto, cómo va avanzando, esperemos que siga bien. Venimos bien. Hace un ratito decíamos acá, uno siempre tiene el temor de que esto pegue la vuelta. Sí. Yo creo que no, tengo fe, me parece que el país ha logrado una excelente vacunación, que estamos súper protegidos. Bueno, acá está todo el tema con la gente que no se ha vacunado, que merece el mayor de los respetos. Ya que estamos hablando de espectáculos, yo creo que debe ser libre, que cada uno tiene que decidir sobre si se vacuna o no, ya que la vacunación no es obligatoria. Las puertas tienen que estar obligatoriamente abiertas para todas y para todos. Tal cual, y así va a ser este espectáculo. Así va a ser este espectáculo. Perfecto, o sea que hoy por hoy con el aforo del 45%, decíamos, ¿verdad? 45%, que son 64 butacas, creo. Vamos en doble función a partir del sábado 18. Hay un Instagram que se llama Ropero Disparate y en el mío también pueden encontrar toda la data, Ticantel. Teatro Circular. Teatro Circular. Así que sea una fiesta. Totalmente. Vino, claro, siempre un placer recibirte. Muchas gracias. Un aplauso. Claro, gracias para ustedes. Fenómeno. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, ya venimos. ¿Vos?